Bueno, Shalom, 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 aquí vamos con la siguiente porción de la Torah, la Parashá Mishpatim o Juicios, que nos trae de nuevo, como cada porción, la presencia de Yeshua de una manera muy especial. Y hoy vamos a aprender algo que realmente espero que nos pueda conectar realmente con la identidad, con la importancia de Yeshua en nuestra vida y en todo este plan del Eterno. Y a nosotros el Eterno nos permitió como un gran privilegio revelarnos a Yeshua. Y lo más triste es que nosotros estamos, digamos nosotros en general, digamos el pueblo creyente o cristiano, ahora en las raíces con mayor razón, estamos despreciando en gran parte la revelación que el Eterno nos dio. Por eso hoy en la porción de hoy vamos a ver algo realmente interesante para que nosotros podamos comprender que solo con la presencia de Yeshua podemos llegar a la tierra prometida. Así que vamos a entrar en esta porción de la Torá. Siempre recordándoles que en mi muro de YouTube ustedes pueden encontrar toda la porción bien explicada. Hoy tengo que pasar rápido por algunas cosas porque quiero hacer énfasis en lo que nos relaciona a nosotros con Yeshua. Esta entonces es la Parashá Mishpatim, Juicios, que va desde Éxodo 21:1 hasta Éxodo 24:18. Tenemos una gran porción. Una gran porción. Recordemos siempre todo esto que hemos acabado de vivir: el paso por el Mar Rojo, en el Sinaí, la entrega de la Torá, la entrega de los 10 mandamientos, toda la presencia del Eterno allí en el Sinaí. Y hoy vamos a ver una parte que la quiero hacer una pequeña introducción para que nosotros podamos entender muchos de los mandamientos que se van a dar a continuación. Ustedes los que han seguido mi muro, ustedes han venido escuchando, o si no lo han hecho, se los recomiendo que ustedes vean la batalla de las simientes, todos los videos que tienen que ver con esto. Porque nunca como ahora nosotros hemos entendido la importancia de esta batalla que comenzó en la misma creación, que comenzó en el mismo Génesis. Nosotros realmente como que sí, ahí lo leímos y como que sabemos, pero al final nosotros no nunca nos hemos podido como meter dentro del plan para entender la importancia de la batalla de las simientes. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque vamos a ver que después de haber dado el Eterno los 10 mandamientos, Él empieza a dar una serie de mandamientos, siempre comenzando por la parte más débil del pueblo, empezando en este caso de la porción de hoy por los siervos o los esclavos. ¿Qué tiene que ver con la batalla de la simiente? Nosotros, recuerden que en todo el plan de las Escrituras, el Eterno le había dado en la primera creación, le dio la autoridad a Satanás sobre la tierra, sobre la tierra. Por eso él se atreve a decirle a Yeshua en el desierto: si se arrodilla delante de mí, le entrego los reinos. O sea, y no vemos a Yeshua negándole que los reinos sean de él. Satanás tiene una autoridad delegada por el Padre en la primera creación, porque recuerden que el Padre nos ha advertido que sus pactos son eternos, que él de todas maneras el llamamiento y los dones son irrevocables. Así que sabemos que estamos en medio de toda esta batalla. Ahora, cuando nosotros estamos digamos, en el mundo sin Yeshua, en el mundo ni siquiera quiere decir en pecado ni nada así, no, cuando estamos simplemente sin tener salvación, nosotros somos esclavos de la simiente de la serpiente. A él se le sirve en el mundo. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Yeshua, y sabemos que Yeshua es la simiente de la mujer, es nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir Salvador? Pues que nos salva de algo, ¿no? Vamos a entenderlo hoy.
Pero muy importante entender que con la muerte de Yeshua, Él nos rescata de la esclavitud de la simiente de la serpiente y nos pone bajo su protección, como vamos a ver a lo largo de esta porción. Esto yo quiero que lo entendamos porque, fíjense, yo les doy por lo menos un testimonio. Ustedes saben que yo llevo más de 40 años enseñando la palabra. Y yo he pasado por cada paso como de revelación, desde que no conocíamos nada, desde que pensábamos que la Torah no era para nosotros, etcétera, ni para qué tengo que seguir. Pero el Padre ha venido como revelando en la medida del camino, ha venido trayendo mucha más luz a la vida. Y en todo este último tiempo, de lo que más me ha hablado el Padre es precisamente de esta batalla de las simientes. Porque la palabra misma nos dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, está haciendo todo su esfuerzo por devorar al que encuentre, por torcer las escrituras, por torcer el plan. Y en realidad yo pienso, si habiendo estudiado tantos años la palabra, apenas como que esto se hace una realidad hoy, imagínense las personas que nunca se han leído siquiera por una vez las escrituras de Génesis, Apocalipsis. Entonces, metámonos dentro de esta realidad que estamos viviendo, que es esta batalla de las simientes, y vamos a entender así mandamientos que están siendo ordenados en el tiempo, en este tiempo del Éxodo, y que para nosotros no, nos resultan hasta muy extraños. Empecemos y vamos comentando uno por uno. El Éxodo 21 comienza con la ley del siervo. Entonces, si nosotros entendemos que nosotros estábamos esclavizados, como el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, nosotros vamos a entender lo que es liberación y lo que es salvación. Fíjense, nosotros venimos leyendo la historia y la historia nos dice el Eterno, el Eterno escribió el fin desde el principio. El pueblo de Israel, ¿qué había pasado? Por una hambruna se entregó a Faraón, se entregó en esclavitud a Faraón. ¿Qué está haciendo el Eterno en este momento? Lo está rescatando de las garras de Faraón, de la esclavitud de Faraón. Recuerde que destruyó los ejércitos de Faraón en el paso del Mar Rojo. Él destruye todo esto, ahora saca al pueblo, lo tiene ya frente a él, ya se tomaron las aguas amargas, ya pasamos el tema de las aguas amargas, y ahora frente al Sinaí el Eterno le está dando los mandamientos que ya son para el pueblo. En otras palabras, ustedes ya no son esclavos de Faraón y ellos tenían que haber seguido las órdenes de Faraón y lo siguieron por más de 400 años. Ahora el Eterno les dice, ahora yo les voy a enseñar cómo deben portarse ustedes como hijos míos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que pensar? Porque definitivamente los pueblos que los rodeaban estaban llenos de leyes, de idolatrías, de muchas cosas que nosotros conocemos. Entonces, lo que está haciendo el Eterno es sacando al pueblo y entregándole una Torah, entregándole una enseñanza. Esta es la enseñanza para ustedes. Recordemos que la Torah no es para el mundo, la Torah es para el pueblo del Eterno. De la misma manera, cuando nosotros estábamos en el mundo sin Dios, nosotros obedecíamos que las leyes del mundo. Y como les digo, aunque viviéramos, digamos, conforme a las leyes del mundo, cuando, digamos, sin transgredirlas, estoy hablando, digamos, de una persona en términos generales, digamos que correcta dentro de la sociedad, cuando esa persona cuando nosotros mismos tuvimos el encuentro con Yeshua, nosotros empezamos a aprender lo que el Padre quería que nosotros hiciéramos. O sea, y ahora nos trae a perfeccionarnos en la Torah. Entonces, ese concepto es muy importante, porque es que muchas veces cuando uno lee en la Torah, uno dice, ay, pero esos mandamientos como que no tienen nada que ver con nosotros, y realmente que tienen que ver. Fíjense lo que nos dice Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, fíjese, ahora nosotros somos del Eterno. ¿Quién pagó el precio? Jesús. ¿Quién pagó el precio para salir de Egipto? El Cordero que fue inmolado el mismo día 14, a la misma hora, elegido el mismo día 10, con toda la secuencia de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo nosotros vamos dentro del plan? Entonces, nosotros fuimos comprados por precio. Eso no lo podemos olvidar. Yo sé que muchas personas hoy, por ejemplo, ni quieren hablar de lo que pasó en la cruz, ni se sienten hasta avergonzados de tocar el tema. Y bueno, ya sabemos cómo es todo eso. Pero nosotros tenemos que entender que el mismo Eterno envió su palabra en la forma de un hombre a pagar el precio de nuestra libertad, de nuestra redención. Y esto es lo que vamos a aprender aquí en esta primera ley del siervo. Algo muy, muy hermoso que tiene que ver con nuestra vida. Primera de Corintios 7, 23 también nos dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Fíjense, cuánto, pónganse a pensar lo que está sucediendo hoy, si no es muy triste. Nosotros, el Eterno por amor envió su propio Hijo, su palabra en la forma de un hombre que pagó el precio de nuestro pecado. Bueno, está bien. Ahora, ¿qué estamos haciendo cuando volvemos a la Torah? Muchos, yo diría una inmensa mayoría, haciéndose esclavo de los hombres, aprendiendo de los hombres, siguiendo los hombres y dejando un pago de precio como el que nosotros tuvimos. Miremos entonces la ley del siervo. Estas son las leyes que le propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y la mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no, y no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Fíjense, esto nos parece a nosotros completamente ilógico. O sea, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué tiene que ver que el siervo no quiere ser libre, se quiere quedar con el amo? Y dice que le hará estar junto a una puerta o a un poste y le horadará, o sea, atravesará la oreja con una lesna. Fíjense, y así será su siervo para siempre. Vamos a analizarlo. En primer lugar, nosotros vemos verso que nos está hablando de esta ley del siervo, vemos el plan completo del Eterno. El plan completo del Eterno es... son 6.000 años o 6 días o 6.000 años del hombre y un año final y un año final de libertad, de absoluta libertad, que es el milenio de paz que esperamos. Ahora, el Padre a través de todos sus mandamientos, Él va estableciendo el mismo patrón para todo. Entonces, en el mundo antiguo había esclavitud. Acabamos de decir que el pueblo hebreo estuvo esclavo 400 años. Ahora, esa es la enseñanza del enemigo, de la simiente de la serpiente, que la esclavitud es para siempre. Aquí el Eterno está liberando al pueblo contra viento y marea, mostrando todo su poder, haciendo todo lo que ya hemos estudiado en las porciones anteriores. Ahora el Eterno saca su corazón. ¿Su corazón cuál es? Así sea esclavo, al llegar el séptimo año tiene que quedar libre. Recuerden, hay algo que diferencia radicalmente el corazón del Eterno al corazón de la serpiente. Y es que del el Eterno siempre hay libertad. Usted está en libertad. ¿Se quiere quedar conmigo? Se queda libremente. ¿Se quiere ir? Puede irse. Yo pongo delante de ustedes la bendición o la maldición. Ustedes escogen. Ese es el corazón del Padre. Ahora, nos enseña entonces a través del mandamiento lo que es siempre su plan. Si hay esclavitud, porque en aquel tiempo había esclavitud,
Cuando se cumpliera el año 7, tenía que dejar los siervos libres. Supongamos que nosotros todavía viviéramos en tiempo cuando había esclavitud. Si nosotros en ese tiempo hubiéramos conocido la Torá, hubiéramos tenido inmediatamente que obedecer. Si un siervo lleva conmigo 6 años, tengo que dejarlo libre. En el año 7 lo tengo que dejar libre. ¿Por qué? Porque así me dice el Eterno, aunque yo hubiera pagado por ese esclavo. Pero es que el corazón del Padre es ese, libertad. Ahora, en segundo lugar, ¿qué nos enseña? Que el hombre y la esposa son un ejad, una sola carne delante de él. Son una sola carne delante de él. Esto recordemos que fue de lo primero que el Eterno hizo como un ejemplo de su propio ejad. Él creó al hombre y a la mujer uno, como un ejad, los separó y inmediatamente en la misma creación, en todo ese tiempo de del mismo Berechit, el Eterno dice, cuando se unan el hombre y la mujer serán uno delante de mí. Otra vez un ejad. Ahora, en tercer lugar, ¿qué aprendemos aquí? Lo que hemos venido hablando, que Yeshua nos compró con su sangre. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad al Eterno en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Eterno. Él nos compró, pues somos de Él. Ahora, démosle gloria. Lo que pasa es que tenemos ahora un amo que nos ama, que tiene misericordia, que nos da libertad de irnos, que nos da libertad y nos bendice y nos provee y nos cuida, como vamos a ver de aquí en adelante. En Primera de Corintios, entonces, 7:23 nos recuerda que fuimos comprados por precio y que no nos hagamos esclavos de los hombres. En Romanos 6:22 dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna. Él solo tiene para nosotros cosas buenas. Él solo quiere que nosotros vivamos en paz, que vivamos con seguridad, con provisión, con todo. Él nos pone lo más hermoso alrededor. Él hizo una creación preciosa para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, hoy el enemigo con la creación? Destruyéndola, contaminándola. Fíjense, pesen sobre una balanza esos dos corazones para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que representa ser nosotros, haber sido comprados por el Todopoderoso. Nosotros sabemos entonces del milenio, en el año séptimo, donde ya toda la tierra va a ser liberada, porque ahí ya va a ser toda la tierra, hoy es el pueblo. Pero ya cuando Yeshua venga, él liberará toda la tierra y toda la tierra vivirá un milenio completo de paz, de armonía, de bendición, de provisión, de todo, donde viviremos una vida como ni siquiera nos la imaginamos. ¿Y quiénes reinaremos con él? El remanente que escuchó la voz antes de que Yeshua viniera. Espero que me vayan entendiendo todo este plan, porque eso nos lleva a nosotros a entender la Torah de una manera clara, de una manera que no simplemente leyendo una cantidad de cosas que ajenas, digamos, a nuestro medio. Ahora, fíjense esto, sigue diciendo, bueno, si entro solo, saldrá solo. Vamos a ver esta parte de cuando nos dice que lo traerá, si la persona ya... que le dice, no, yo quiero quedarme contigo. Entonces le horadará la oreja con una lesna. Ahora, pero antes, miremos este punto que es muy importante, porque muchas veces yo escucho los comentarios de la gente, siempre trato de responder inclusive. Y hay un punto donde nos dice que si la esposa se lo dio el amo, los hijos se tienen que quedar. La persona puede decidir quedarse por amor a su familia, quedarse más bien con el Eterno. Pero ¿qué tiene que hacer si se queda? ¿Quién es esa puerta? ¿Qué representa esa puerta? ¿Qué representa el hecho de pegar la oreja a la puerta y pasarla con una lesna? ¿Qué significa eso? Yeshua mismo nos dijo que Él es la puerta.
En Juan 10:9 dijo Yeshua, dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Recuerden esto, nadie en el mundo es completamente libre. Así como que no, yo no pertenezco ni al eterno ni al enemigo, mentira. O pertenece al eterno o pertenece al enemigo. Pero miren lo que nos está ofreciendo Yeshua. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, ustedes entran por mi puerta y ustedes van a tener todo lo que van a encontrar, va a ser algo realmente de bendición. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra, la puerta o los postes, nosotros encontramos en hebreo la palabra mesusá. ¿Qué significa la mesusá? La puerta es dalet, pero el poste es la palabra mesusá. ¿Qué es mesusá? Es la representación de la obediencia a los mandamientos. Cuando nosotros ponemos la mesusá en la puerta de nuestra casa, nosotros le estamos diciendo al mundo, nosotros guardamos los mandamientos del Eterno. Somos sus hijos, somos sus siervos. Ahora, ¿qué significa, si Yeshua es la puerta, qué significa la oreja horadada con lesna? La oreja sería pegada a la puerta, al madero de la puerta, que es Yeshua simbólicamente, que es donde se colocó la sangre de redención. Ustedes se dan cuenta, cuando a la salida de Egipto, ¿dónde se puso la sangre del cordero? En el dintel de la puerta. Ahora en Yeshua, ¿dónde se puso? En el madero. Se puso en el madero. ¿Qué es entonces pegar la oreja del madero o del dintel de la puerta? Es escuchar con atención. ¿Escuchar a quién? ¿A quién es que tenemos que escuchar? Aquí es donde viene un punto que realmente es muy, muy importante y se ha olvidado. ¿A quién tenemos que escuchar? Fíjese, en Deuteronomio 16, el Eterno anuncia que vendría un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:15 también nos dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, y a él oiréis. Recuerden, el profeta como Moisés tiene que ser como el Padre y como Moisés. Yeshua cumple los dos requisitos, porque Yeshua es el Padre, es la palabra del Padre hecha hombre, y es como Moisés porque él es el que nos lleva hacia la tierra prometida. Fíjese, ¿cuál es el requisito que le pone acá cuando dice que anuncia el profeta como Moisés? Que no lo tenemos que escuchar. En Marcos 9:7 dice, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿A quién tenemos que escuchar entonces? A Yeshua. A Yeshua. Que si leemos la Torah pensamos, no, si tenemos que escuchar al Padre. Sí, es al Padre, pero es que aquí está hablando literalmente del que el Eterno designó como la puerta de salvación, a Yeshua, su imagen visible, porque es que solo a través de él podemos llegar al Padre. Es que no podemos de ninguna manera, no hay forma, por el pecado, por toda esta historia, no hay forma de llegar al Padre directamente solo por obedecer los mandamientos. Tiene que haber el proceso a través de que el Yeshua pague el precio con su sangre por nosotros, nos rescate de la autoridad de Satanás. Él nos traiga bajo su propia autoridad y a él es el que tenemos que oír porque él fue el que pagó el precio. Imagínense por un momento una persona esclava, viene otra persona y lo compra. Venga, yo le pago por este esclavo y se lo lleva. ¿A quién tiene que oír? A su nuevo dueño. A su nuevo amo. ¿Nosotros a quién tenemos que oír ahora? A Yeshua. Entonces, fíjese, ahí es donde nosotros empezamos a entender todos estos mandamientos. Sigue diciendo, hablando en la justicia para las siervas hebreas. Esto todo es para el siervo. La pregunta, antes de seguir adelante, la pregunta es,
Tú tienes la oreja en realidad pegada a la puerta, a Yeshua. ¿En realidad es Yeshua tan importante en la vida tuya? ¿O son los hombres más importantes? ¿O simplemente como que no lo consideras así con la importancia que ha tenido? Fíjense, siempre, ¿por qué? ¿Por dónde empieza la Torá ya a explicarse a Moisés para que le enseñe al pueblo? Empieza por la ley del siervo y aquí vamos a ver la justicia para las siervas hebreas. Eso que nos está diciendo de principio. ¿Por qué el Eterno no empezó, digamos, por las funciones de los gobernantes y de liderazgo? Él empezó por los más débiles. ¿Sabe por qué? Porque ese es el corazón del Padre. Es proteger al más débil. Que nosotros tenemos un Elohim bueno, lleno, con un corazón tan hermoso, tan hermoso. Él piensa en el huérfano, en la viuda, en el siervo, aquí nos va a hablar de los esclavos y miren lo que nos va a decir acá. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. No era, pero ¿cómo me cago que va a vender la hija por sierva? Pues sí, en aquel tiempo, recuerden, llevaban 400 años de esclavitud, el que tenía, eso se usaba en ese momento, pero miren qué dice el padre. Sí, cuando ya vinieron a ser parte del pueblo, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a un pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciera, ella saldrá de gracia sin dinero. Saldrá de gracia, o sea, saldrá absolutamente libre. ¿Qué está diciendo? Él está hablando de costumbres de la época, pero nos está diciendo, si la tomó para casarse con ella, la tiene que tratar como a cualquiera otra de las esposas, con la misma justicia. Si se la dio como esposa al hijo, exactamente igual. Y si no, entonces la tiene que dejar libre. Fíjense el verso 12, el que hiere a otro, el que hiriere a alguno haciéndose así morir, él morirá. O sea, si la persona lo hiere intencionalmente, más el que no pretendías herirlo, sino que el Eterno lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. ¿Qué quiere entonces el Eterno en medio de su pueblo? Que nosotros respetemos la vida del otro. Hay mandamientos que nosotros los tenemos que entender, que son mandamientos, digamos que muy duros, pero que se dan con esa dureza precisamente como escarmiento para que la gente no lo tenga por costumbre. Yo siempre he puesto un ejemplo que para mí ha sido siempre muy, muy claro. Como yo vine de Colombia a los Estados Unidos, en Colombia el tráfico es una locura. Todo el mundo se pasa, una locura. ¿Qué pasa cuando la gente llega acá a Estados Unidos? Aún el que maneje como loco allá, aquí se pone bien juiciosito. ¿Por qué? Por la cantidad de dinero que representa una multa. Son tan altas y tiene tanto problema que mejor obedece. Eso mismo pasa con esto. Recordemos, el Eterno permite la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que la única manera de vivir en paz es con penas realmente duras para el que haga las cosas con alevosía, con toda la intención de hacer un daño. Una persona que tiene esa clase de corazón no debe vivir. No debe vivir porque afecta, eso nosotros lo sabemos hoy por hoy, pero de sobra las consecuencias de no existir la pena de muerte. Ahora, fíjese, ¿de qué nos está hablando acá? Si alguien lo hizo y no fue intencional, porque pues, uno puede matar a una persona sin intención, entonces señala que las ciudades de refugio.
Las ciudades de refugio era para que fueran las personas que habían herido o matado sin intención para estar como protegidos de pronto de una venganza o de algo de la familia o de lo que fuera. Nosotros que vemos detrás de todo esto, de nuevo, la justicia, el amor y la protección del Padre que conoce el corazón. Con esto de las ciudades de refugio quiero hacer un paréntesis y quiero hacer una advertencia que aprovecho para hacerla porque es muy grave. En muchos escritos que yo ya he tenido la oportunidad de leer, se nos está hablando de esta propuesta, que ahora en este tiempo final se van a abrir en Israel unas ciudades de refugio para los gentiles. Recuerden que no nos reconocen como casa de Israel, para los gentiles. Se van a abrir unas ciudades de refugio, pero ¿cuál es la condición para ser aceptado en las ciudades de refugio? Dice así, con estas palabras. Si usted quiere venir a una ciudad de refugio, usted nos debe entregar al Mesías Ben Joseph y nosotros les vamos a mostrar al Mesías Ben David. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, usted nos entrega a Yeshua y nosotros le presentamos al verdadero Mesías Ben David. Esto hay que, lo estoy diciendo porque definitivamente esto es una propuesta muy grave que muchos van a aceptar por ignorancia. Yeshua es el Mesías Ben Joseph y es el Mesías Ben David. El mismo que murió en la cruz regresará, él mismo lo dijo. Yo regresaré en las nubes del cielo. Así que es él, no nos tienen que presentar ningún otro Mesías. Cierro ese paréntesis y les dejo esa advertencia. Sigamos con el mandamiento. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. O sea, es grave absolutamente ir contra los padres. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. El secuestro tiene pena de muerte en el corazón del padre. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Qué quiere decir? El secuestro es abominable a los ojos del Eterno. Ahora, muchos dirán, bueno, digamos que alguien tuvo una experiencia difícil con los padres. ¿Qué tiene entonces en este momento? Porque dice que morirá, entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene? La esperanza la encontramos cuando nosotros escuchamos la voz de Yeshua. Y pongan atención a esto, pongan atención. Voy a pasar de aquí, recuerden, venimos leyendo, el que hiriere, el que hiciere a sí mismo, el que robare, tan, 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 hará esto, hará lo otro, con la sierva la dejará libre. Sí, pues estamos viendo todas las condiciones. Démosle un pasoncito y vámonos al famosísimo Sermón del Monte. Recuerden, ¿dónde está el pueblo de Israel en este momento? En la porción de la Torá, estamos en el Sinaí. ¿Y dónde estaba la gente allí cuando comienza Yeshua su ministerio? Está escuchando el Sermón del Monte. ¿Por qué el Sermón del Monte es lo primero? Recuerden, en la secuencia nos dice que Yeshua fue bautizado, después entró a la sinagoga, después entró a la segunda sinagoga, en Nazaret, y de ahí viene el Sermón del Monte. ¿Por qué el Sermón del Monte? Piensen, en el monte Sinaí, el Sermón de la Torá, Yeshua está haciendo el nuevo pacto. Yeshua, que estuvo presente en el Sinaí, ahora está aquí presente en Galilea, y allí está dando, digamos que la verdadera, la interpretación actual de los mandamientos. ¿Y por qué? ¿Por dónde empieza Yeshua a hablar acá en el Sermón del Monte? De la misma manera que lo hizo el Eterno en el Sermón del Sinaí. Fíjense y verá. Fíjense bien esto. ¿Quiénes estaban ahí? Fíjense, ¿quiénes estaban en el Sinaí? Los que habían salido de la esclavitud. Los que le habían rogado al Eterno que los librara de esclavitud. Y venían heridos por la esclavitud, maltratados. Él no sacó un pueblo feliz que estaba en Egipto. Fíjense como nos dice Yeshua.
Dice Mateo 4:23, recorrió Jesús a toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos y los sanó. ¿Quiénes venían? El mismo pueblo esclavizado y maltratado. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, ¿cómo comienza entonces Yeshua su sermón del monte? Exactamente como el Eterno comenzó el sermón del monte Sinaí. Viendo la multitud, subió al monte. Subió al monte. ¿Qué nos dice a nosotros el Sinaí? Subir al monte, subir al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿por dónde empezó? Bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos los que lloran, porque recibirán consolación. Bendecidos los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Piensen en esto. Ubíquense, pónganle un poquito de imaginación acá como en una película. Aquí tenemos al pueblo en el Sinaí. ¿Y por dónde empezó el Eterno? Por los más débiles, por los que estaban sufriendo, por los siervos, por las esclavas. Él empieza por los más débiles. Aquí también Yeshua empieza por los más débiles. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que están cansados de opresión, porque serán saciados. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, porque verán al Eterno. Y de ahí ya va subiendo. Pero ¿por dónde empezó? Por los que lloran, por los que están oprimidos, por los pobres en espíritu. Entonces, fíjense, él empieza el sermón del monte para comenzar su ministerio de la misma manera que en el primer éxodo, en el antiguo pacto, lo que era el primer pacto, se hizo con el pueblo de Israel. Entonces dice, bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Fíjense, a tantos que hoy les da pena hablar de Yeshua. Yo les digo, ¿qué importa? Mientras más hablen de nosotros porque hablamos de Yeshua, pues más grande será el galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, fíjense acá, ¿cuál es la voz profética que nosotros tenemos para el futuro? ¿Cuál era la última profecía que se tenía, que se está cumpliendo en este momento? Isaías 2:1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Estamos en lo postrero de los tiempos. Será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos, ¿a dónde? Al monte de Yahweh. El Eterno trae el pueblo al monte, Yeshua va al monte. La profecía es que nosotros volveríamos hoy al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, porque allí nos enseñaría su Torah, los caminos, las sendas, porque de Sion sale la Torah y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Ustedes pueden ver el plan completo es hermoso. Ahora fíjense, el Salmo 34, 18, que nos dice siempre, cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ese es el Padre. A la simiente de la serpiente le encanta es hacer llorar a todo el mundo y acabarle la comida y meterlo en miseria, en pobreza, en enfermedad, en todo. Con eso se divierte él. Al Eterno, lo que está en el corazón del Eterno es amarnos, es consolarnos, es poner ese manto de gozo sobre el espíritu angustiado. Fíjense en Mateo 5:3 que nos sigue diciendo, vosotros sois la sal de la tierra,
La sal no se puede desvanecer porque ¿con qué se sala? No sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí Yeshua que está diciendo, ustedes son los que preservan esta tierra. Ustedes sí escuchen, ustedes son la luz del mundo. La luz no se enciende para esconderla. Que la luz de ustedes alumbre a los hombres. ¿Por qué? Porque Él quiere que más personas vengan a esa libertad que Yeshua vino a darnos. Entonces, fíjense que no es casualidad, haciendo la comparación de los dos, sermones de cada uno de los dos montes, no es casualidad que Yeshua diga directamente, ni piensen que yo vine a abrogar la Torá, yo vine a cumplirla. Por eso, lo que él mismo planteó en el Sinaí vino a cumplirlo ahora. Y por eso dice, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Yo vine, dice, en otras palabras, dice Yeshua, yo vine a darles la verdadera interpretación de la Torá hoy. Él vino para sellar el nuevo pacto. Él vino y pagó con su vida el precio de nuestro rescate. Primer éxodo, salen de Egipto. Segundo éxodo, nosotros salimos de la esclavitud también del pecado y del mundo. Entonces, fíjese, nosotros cuando entendemos esto, sabemos a dónde nos tenemos que situar. Fíjense en la comparación con los dos montes, como vamos a ver ese versículo que sigue en Éxodo 21:22. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Este que es uno de los mandamientos más malentendidos, vamos a entenderlo hoy no solamente a la luz de la misma Torá, sino también a la luz de la palabra de Yeshua. Esta ley habla es de restitución, no de venganza. La gente piensa que ojo por ojo y diente por diente es que si hizo que perdiera un ojo, entonces le tienen que sacar un ojo al autor de esa agresión. Eso no es verdad. Está hablando es de restitución. Por eso dice, si alguno en una riña hirió a una mujer embarazada y abortó, entonces se le impone una restitución por el daño que hizo. Eso todo lo habla de compensación. Si lo que perdió fue la mano, necesita más compensación que si se le perdió un diente, por ejemplo. Es compensación. Compensación. Ahora, vamos a Yeshua. Yeshua toma el mismo mandamiento y dice, oíste es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué está diciendo? Habla de una restitución todavía mayor. A ti te están haciendo daño, no hagas daño. No tienes que hacer daño. Al contrario, puedes responder dando amor, dando una muestra de amor o de misericordia. Si alguien te obliga a algo, hazlo con gusto y hasta más. ¿Para qué? Para que a través de toda esa restitución, la persona pueda entender que hay algo diferente acá en la vida tuya. Y ese algo diferente en la presencia del Eterno y su corazón o sus palabras. Fíjense en la protección del siervo. Si alguno hiriere al ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón del ojo. No maltrate a los siervos, porque si usted le llega a dañar un ojo, lo tiene que dejar libre. Si le hiciere saltar un diente o un diente de la sierva, por eso lo dejará libre. Fíjense las condiciones que pone el Eterno para dejar un siervo en libertad si es que no se ha cumplido el tiempo.
Pero en otras palabras, ¿qué está diciendo el Padre? Usted no puede maltratar a nadie. Usted tiene que ser sal y luz. Usted tiene un empleado, hoy por ejemplo, hoy no hay esclavitud, pero muchas personas tienen empleados a su servicio o empleadas en sus casas o cualquier persona que de alguna manera le pueda servir. ¿Qué es lo que nos dice el Eterno en su Torá? Nos dice, no puede maltratar a nadie. Usted tiene que ser sal y luz. De su corazón debe salir amor para esa persona. Debe salir que esa persona sienta que usted es una persona diferente, que usted es sal y luz al mundo. Dice, si un buey acorneare a hombre o mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que el dueño del buey tiene que tener cuidado que no vaya a hacerle daño a los seres humanos. Porque el buey es muy fuerte y lo debe tener cercado, etc. Perdón, porque lo que está hablando simplemente es de protección del ser humano. Si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás, si el dueño no lo hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matara a un hombre, entonces moriría el dueño. O sea, ¿qué quiere decir? Vea, usted tiene un buey que le gusta acornear a la gente, manténgalo muy bien cerrado. Es parte que nos está enseñando el Eterno, responsabilidad. Si le fuera impuesto precio de rescate, dará por el rescate a la persona cuando se le fuera impuesto. Haya acorneado al hijo, haya acorneado a la hija, conforme al juicio se hará con él. Ya así nos sigue hablando de todo. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes abren un pozo o cavan una cisterna y no la cubren y cae ahí un buey o un asno, pues tiene que pagar por eso. Fíjense, esos son los, digamos que los mandamientos más lógicos y de simple responsabilidad. Usted hoy por hoy, usted no puede dejar en su casa, porque es su casa, usted no puede dejar abierta una alcantarilla, por ejemplo, sin tapa, porque el que caiga ahí, usted es responsable o no. Si una persona se hace daño frente a la puerta de mi casa, yo soy responsable de lo que pasó. Esas son leyes del mundo, pues así son las leyes del Eterno también. Si ven, es que conocer el corazón del Eterno hace que nosotros nos enamoremos de Él, porque es que Él es correcto, responsable, bueno. Cuando alguno hurtare el buey o la oveja y lo degollare y lo vendiere, pagará 5 bueyes. O sea, no se vaya a poner a robarle el buey al vecino porque va a tener que pagarlo, pero con creces. Va a tenerlo que pagar con intereses, con intereses. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriera, el que lo hirió no es culpable de muerte. Eso hasta las mismas leyes de hoy lo contemplan. Si una persona se mete en una casa y el dueño de la casa lo mata dentro de la casa, no es culpable. Es que así nosotros vemos, es que muchas de las leyes venían tomadas directamente de la Torá. Pero si fuera de día es diferente, porque de día la gente está despierta, puede mantener su casa segura, puede tener la puerta cerrada, etcétera, puede tener más seguridad. Eso es si sucede de noche. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, o sea buey o asno, pagará el doble, lo mismo. Si alguno hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Yo tengo que respetar al vecino. Fíjese, todo lo del Eterno es convivencia, es respeto, es responsabilidad. Si se prende fuego y al quemar espinos se quema la mies amontonada o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Pues si no fue responsable de lo que estaba haciendo, tiene que pagar. Si alguno le da al prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Pero si el ladrón no fuere hallado, el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido la mano en los bienes del prójimo, para que el juez determine si el dueño de la casa fue irresponsable o negligente. Pero sigamos otra vez con el sermón del monte de Yeshua, que dijo, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo,
Eso fue lo que ustedes oyeron, dijo Jesús. Pero yo les digo, amad a los vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos y buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Yo les decía ahora, si alguien ha tenido un problema con sus padres, en la Torá decía, es digno de muerte. ¿Qué nos dice ahora Yeshua? Oren por ellos, perdónelos, bendígalos, y ustedes se van a quitar esa carga de encima. Ustedes pueden hacer lo que pueden hacer que todo eso que fue para mal, que así lo hubieran visto como enemigos, ustedes pueden bendecirlos y hacerles bien. Y con eso que cambia el corazón, cambia la vida, cambia todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Eterno que hace llover sobre justos e injustos. Él no solamente nos da la lluvia a los hijos, Él le da la lluvia al mundo entero. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice el Padre. Fíjese que el Padre nos ama a todos. Así sea la persona más mala que haya cometido, bueno, todos los pecados habidos y por haber. Si viene en arrepentimiento, que encuentra los brazos abiertos del Padre. ¿Ustedes se acuerdan del ladrón en la cruz? ¿Cuántas cosas habría hecho? No sabemos. Pero solo le dijo a Yeshua una palabra de arrepentimiento. Y Yeshua le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le preguntó, a ver, ¿usted qué hizo? A ver si de pronto va o no va. No. Ese es el Padre. Y así el Padre quiere que nosotros seamos. Si ustedes saludan solamente a los hermanos, ¿qué hacen de más? Así lo hacen los gentiles. Exactamente. Nosotros debemos ser, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Digamos que nosotros no somos perfectos, pero tenemos que por lo menos caminar. ¿Cómo? En la dirección en que Yeshua nos está dictando. Por eso el Padre nos dice hoy en la Torá, ustedes tendrán un profeta como yo y como Moisés, que es Yeshua. A él oirán. Si ustedes decidieron quedarse conmigo porque yo los libré de la esclavitud a través comprándolos por precio, ustedes pegarán la oreja de la puerta, que es Yeshua, y a él lo oirán. ¿Cuál es la Torá que hoy está absolutamente vigente? La que nos dio Yeshua. Y Yeshua dijo, ni una jota ni una tilde será quitada. Es decir, no es que la cambió, es que vino y nos dio. Si ustedes se leen todo el Sermón del Monte, que yo les recomiendo que lo lean despacio, de nuevo, seguro que hace mucho tiempo que no lo leen. Léanlo otra vez en esta semana y ustedes van a ver cómo entienden la Torá de una manera tan hermosa. Fíjense, por ejemplo, Yeshua dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, porque de resto ya no tendrán recompensa del Padre. Cuando den limosna, no hagan tocar trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Para ser alabados, les digo que ya tienen su recompensa. Cuando ustedes den limosna, no sepa la izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Si ven, esto es la Torá aplicada a través de Yeshua al que debemos escuchar. Fíjense, seguimos acá en la Torá, es la ley de lo prestado. Si alguno hubiere dado al prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal y muriere ese atropellado y fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Yahweh habrá entre ambos de que no metió la mano en los bienes del prójimo y su dueño lo aceptará. O sea, el dueño va a aceptar la palabra hecha bajo juramento. Recordemos entonces que nosotros no podemos jurar en vano. Y bajo juramento significa que yo tengo que decir la verdad, porque está el Eterno de por medio. Mas si lo hubiera sido hurtado, resarcirá al dueño. Si lo hubiera sido arrebatado, le traerá el testimonio y no pagará. O sea, ustedes simplemente hablen del problema, resuelvan el problema de la manera más justa posible. Si alguien le pide prestada una bestia al prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente el dueño, deberá pagarla.
Pero si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. O sea, son cosas como simples de entender. Es restitución. Si alguno engaña a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Pero no se juega con las mujeres simplemente como por tener trofeo. Lo que está diciendo el padre es, usted quiere estar con esa mujer, entonces pídala en matrimonio. Pero fíjense, también nos da el Eterno los mandamientos, digamos que en el otro sentido. Nos sigue dando los mandamientos para nosotros alejarnos de qué. Alejarnos de todos los mandamientos que vienen del lado de la serpiente. A la hechicera no dejarás que viva. La adivinación, el espiritismo, todas esas prácticas son abominación al Eterno. Abominación al Eterno. La prohibición del bestialismo, del sexo con animales. Cualquiera que cohabitare con una bestia morirá. Fíjense. Entendamos hoy a la luz de la batalla de las simientes, ¿qué está tratando de hacer el enemigo? ¿Qué está tratando de hacer la serpiente? Él está imponiendo a través de los gobiernos las leyes completamente opuestas a las del Eterno, y todo lo que para el Eterno es abominación lo está haciendo. Hoy por hoy en el Canadá se puede casar con un animal o en muchas partes ya eso es posible, o se está permitiendo el incesto, se está tratando de permitir el incesto, la violación de niños. Ya vemos, por ejemplo, en Colombia que se presenta un proyecto de ley donde una niña de 5 años ya puede dar consentimiento para una relación sexual, aprobar la pedofilia. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Está tratando de que se apruebe todo lo que el Eterno prohíbe. Aquí prohíbe el sexo con animales. Dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Yahweh, será muerto. Hoy nosotros vemos que la gente igual sigue al Eterno o igual sigue el Kabbalah, que es otro Dios. Es una energía que no tiene conocimiento. Y nosotros estamos aquí hablando de un Dios vivo que nos está enseñando cómo vivir, qué hacer. Si a usted le prestaron el burro y el burro se hirió, ¿usted qué tiene que hacer? Él nos está dando todas las instrucciones. ¿Qué quiere decir? Él es un Dios vivo. Nosotros, Él nos guarda, Él nos cuida. Nosotros no creemos en una energía. Pero hoy, dice acá, el que ofreciere sacrificio a dioses extraños, tiene que morir. Morir es ser cortado del pueblo. Y hoy definitivamente eso se hace a través de ese Dios. Se siguen los sortilegios y todos los agüeros y todo el mundo de cosas, y mueva para acá y mueva para allá y haga esto, porque se están siguiendo falsos dioses, lo que el Eterno no dijo. Al extranjero no engañarás y no angustiarás, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni a ningún huérfano afligiréis. Usted se mete con el huérfano a afligirlo, y el Eterno es el que viene a defenderlo. Porque si llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor. ¿Por qué? Porque el Padre ama al más desprotegido. Las viudas, los huérfanos, los siervos, los esclavos, esos son protegidos por el Eterno. Haga algo contra ellos para que usted vea al Eterno en acción. Mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. No se juega con el Padre. El Padre tiene el corazón, su corazón es lleno de misericordia, pero es justo. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no le vas a poner usura. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, se lo tiene que entregar antes de que oscurezca. Porque pues ese es su vestido. Porque esa solo es su cubierta. Con eso va a cubrir el cuerpo. ¿Cómo, si no, cómo dormirá? Fíjense lo hermoso que es el corazón del Padre.
No injuriarás a los jueces, no maldecirás al príncipe de tu pueblo, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja, 7 días estará con la madre y al octavo día me lo darás. Y vosotros seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras, a los perros las echaréis. Nosotros tenemos que ser apartados. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio para apartarnos. Ahora, fíjense, en esta, seguimos en el capítulo 23. Y sigue la lista de los mandamientos. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Se dan cuenta? Él es la honestidad misma, la verdad misma. Todo lo que es falso, mentiroso, tramposo, todo eso viene del enemigo. El enemigo es el que es tramposo y mentiroso. Yo me sorprendo de tantas personas en medio de toda esta restauración que mienten, mienten de su pasado, de su nombre, de su origen, de todo. Mienten y mienten y mienten. Y yo no sé cuántas veces se han leído la Torah y yo no sé a dónde le ponen cuidado a la Torah. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No importa si el mundo se va hoy detrás del enemigo, nosotros permanecemos del lado del Eterno, aunque seamos pocos, que vamos a quedar pocos, que van a poder hacer con nosotros lo que quiera. No, ya vamos a ver por qué. Si encuentras el buey de tu enemigo extraviado, llévaselo de regreso. Si vienes al asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, lo dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Le ayudarás a levantarlo. Eso es lo que dice, ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Padre. ¿Saben una cosa? Yo creo que mucha gente no conoce muchos mandamientos del Talmud, pero una de las razones por las que nunca, no me gusta, ni siquiera indagar más de lo que indagué en el pasado sobre el Talmud para conocer un poquitico, porque pues esos son volúmenes y volúmenes, porque tiene mandamientos completamente opuestos, completamente opuestos. Hay inclusive un mandamiento que dice que si ve a ahogarse un gentil, no lo salve. O sea, eso no puede ser del Eterno. Cuando el Eterno nos está hablando hasta del asno del que te aborrece, el asno del que te aborrece, ¿vas a dejar sin ayuda al asno porque ese asno le pertenece a fulano de tal que me aborrece? Miren el corazón del Padre y aprendamos a diferenciar el corazón del Eterno del corazón del enemigo. De palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. No dejen que para dar una determinación a usted le pasen su dinerito ahí por debajo de la mesa. Sigue diciéndonos acá, el estableciendo el Shabbat. Vuelve otra vez el Eterno sobre el Shabbat. 6 años, ahora viene con el Shabbat de la tierra. Seis años sembrarás la tierra, recogerás la cosecha, pero el séptimo la dejarás libre. Si ven, es el mismo plan, 6 de trabajo, 1 de libertad. En ese año, si la tierra la dejan libre para que la coman los pobres del pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. ¿Pero qué va a hacer el padre? ¿Va a dejar que esa persona se muera de hambre en el año séptimo? No, en el sexto lo va a bendecir doble para que tenga, así como nos protege a nosotros en el Shabbat. 6 días trabajarás, el séptimo día reposarás para que descanse hasta el buey y el asno. Miren el corazón del Eterno cómo piensa hasta en el animal. Y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y fíjense esto. Y el nombre de otros dioses, de otros Elohim, ni siquiera mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. El pesar es que hoy van muchos detrás de falsos dioses. 3 veces al año me celebraréis fiesta, dice el Eterno.
El en Pesach, en Shavuot y en Sukkot, que era cuando tenían que venir. Sabemos que las fiestas son siete, pero en estas tres tenían que venir todos a Jerusalén. Las tres fiestas que tenían que presentarse. La fiesta de los panes sin levadura guardará 7 días, comerá los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Aquí, ¿qué está haciendo el Padre? Está uniendo las fiestas que ya las va a empieza a anunciarlas, las está ligando con la salida de Egipto. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, la fiesta del fruto de tus labores que hubieres sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recibido los frutos de las labores. Está hablando de la fiesta de Sukkot. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh. Tenían que ir hasta Jerusalén. Y fíjense la instrucción que nos da a nosotros el Eterno para el final, para todo este final, que nos dice que porque vamos a hablar, esta es una palabra que viene muy especial para lo que sigue. Una vez establecido ese orden de las fiestas, el Eterno nos habla de la protección del ángel de Yahweh. Y sabe lo que nos dice con respecto al tiempo final, Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. Cuando la ira del Eterno comience, que yo creo que eso va a ser muy pronto, bueno, entremos en la habitación. ¿Quién es el que nos va a defender? El ángel de Yahweh. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Éxodo 23:20 nos dice el Eterno: he aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pongan atención a lo que acabamos de ver ahora, de la puerta, de escuchar, de todo lo que hemos venido. Y miren acá esta advertencia del Eterno con el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? La imagen visible de Elohim. ¿Que quién es? Yeshua. Es el mismo Yeshua. Entonces nos dice el Eterno: he aquí que yo envío mi ángel. Pongámoslo ya en términos de hoy. He aquí que yo envío a Yeshua delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El ángel de Yahweh llevaba al pueblo, está en el Sinaí, lleva al pueblo hasta la tierra prometida. Yeshua está hoy sube al monte, nos da de nuevo la Torá y es el que nos va a llevar a la tierra prometida. Pero dice, verso 21, guárdate delante de él y de nuevo, oye su voz, oye su voz. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Oye su voz. ¿Cuál es la voz que se oye hoy? Que si lo dijo el fulano, que el rabino fulano lo dijo, que el sabio tal dijo. ¿Pero por qué si tenemos las palabras de Yeshua? Y la palabra nos está diciendo, guárdense delante de él y escuchen su voz, escuchen su voz. Es que esas voces son extrañas, van en contra de lo que Yeshua dice, están en contra de Yeshua. ¿Por qué los tengo que oír? Pero si yo tengo a Yeshua vivo, hablándome, intercediendo por mí delante del Padre. El Salmo 34:7 nos dice que el Malach de Yahweh, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que tememos al Eterno y nos defiende. Pero ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Entonces dice, guárdate delante de él y oye su voz. Ponga la oreja en el dintel, en el madero de la puerta. Guárdate es la palabra shamar, que significa observe, esté alerta, es decir, asegúrese de seguir sus pasos. Oye, es la palabra Shema, de donde viene la palabra Shema, Israel, que es escuche y obedezca. Y recuerde, una de las primeras cosas que nosotros aprendemos es
que escuche y obedezca que Yahweh es uno y uno su nombre, que no hay dos seres divinos, que Yeshua no es distinto del Padre, porque hay dos seres divinos, eso no es verdad, que hay tres, no es verdad, el Eterno es uno, Yeshua es su palabra, su imagen visible, el ángel de Yahweh. Ahora, pero si en verdad, escuchen esto, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Pongan atención, pongan atención. Si ustedes de verdad oyen la voz del ángel de Yahweh, si ustedes de verdad oyen la voz de Yeshua y hacemos lo que el Padre dice, porque aquí el que está hablando es el Padre, el mismo Eterno, el Todopoderoso, será enemigo de nuestros enemigos y afligirá a los que nos afligieren a nosotros. ¿Ustedes pueden creer? ¿Ustedes creen que es para nosotros tener temor y para nosotros estar hoy muertos del susto de lo que está pasando? No, si nosotros escuchamos la voz de Yeshua y lo seguimos, nosotros tenemos al ángel de Yahweh con nosotros guardándonos en todos los caminos. Pero si usted se pone a oír las voces de los hombres y de todo lo que dicen y ni mencionan a Yeshua, porque claro que no lo van a mencionar, y van a aprender cosas contrarias, y van a seguir dioses que son simplemente una energía, como Ein Sof es una energía, entonces, ¿usted qué puede esperar? Pero, fíjense cómo sigue diciendo, porque mi ángel irá delante de ti, Imagínense nosotros caminando hoy por este mundo que está en esta oscuridad y nosotros sabemos que el ángel de Yahweh camina delante de nosotros y nos llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales haré destruir. O sea, no se preocupen, así sean los enemigos más bravos, porque el que va delante de nosotros va como poderoso gigante, con todo el poder, nomás inclusive en su palabra. Fíjense esto, noten esto, la palabra, la Torá nos dice, si ustedes oyen la voz de Yeshua, la voz del ángel de Yahweh, y hacen lo que yo les digo. Fíjense lo que dijo Yeshua en Juan 12:49. Yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que me envió es el que me da el mandamiento que debo decir. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos al verso 22. Que si nosotros oímos lo que Yeshua está diciendo, nosotros estamos escuchando lo que el Padre nos está diciendo a través de él. Porque Yeshua es la boca de Yahweh, la palabra hecha hombre. Se dan cuenta que no son dos. Si hubieran sido dos distintos, serían dos dioses y cada uno pues pensaría de una manera independiente. Pero fíjense esto por lo que estoy tratando este tema hoy aquí. Dice que el ángel irá delante de nosotros y nos meterá a través inclusive de pueblos paganos. Pero ¿qué dice? No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás con ellos como hacen. Antes los destruirá del todo y quebrará sus estatuas. Mas a Yahweh vuestro Elohim serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No te inclinarás a sus dioses. Yo les digo con seguridad, lo he estudiado. A ustedes acabo de hacer un estudio que se llama precisamente el misterio de la serpiente. Yo les ruego, ustedes escúchenlo. Kabbalah no es del Eterno, es un falso Dios, es una energía, es la voz de la serpiente allá en el huerto. Ustedes van a ser como dioses, ustedes van a ascender. El Padre nos está diciendo en esta porción, no se inclinen frente a los dioses de los pueblos. Ese nunca fue nuestro Dios, nunca. ¿Por qué ir ahora detrás de esos dioses? Solo a Yahweh serviremos, y dice, y él nos bendecirá, y él nos sanará. No habrá mujer que aborte, no habrá estéril en la tierra, yo completaré el número de tus días. Él nos permitirá vivir todo el tiempo que está en el corazón del Padre. Enviaré mi terror delante de ti. Pongan atención. Si a nosotros nos afligen, si a nosotros nos hacen daño, el Padre se encargará de que esa persona sienta temor
por lo que nos ha hecho, y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de los enemigos. Esa es exactamente cuando nosotros oramos por la bendición sacerdotal, que pedimos esa gracia del Padre. Es que aún la gente que no tenga ningún conocimiento, solo con vernos pueda sentir la presencia del Eterno y huya. Es que eso lo hemos visto. Es que eso lo hemos visto. Cuando uno tiene la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra, en el corazón, que nos da el Padre discernimiento. Yo sé que muchos de los que me están escuchando aquí alguna vez estuvieron frente a una persona que uno siente como esa carga negativa que hay en esa persona. Uno siente que ese espíritu es algo muy, muy, muy malo, de lo que yo debo huir. El Padre mismo le advierte a uno, lo mismo sienten ellos, que se tienen que ir. Ahora, yo enviaré mi terror delante de ti. O sea, él es como infundir en estas personas temor para que no nos hagan daño. Eso es un privilegio que tenemos. Dice, y enviaré delante de ti la avispa que eché fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y aumenten contra ti las fieras del campo. Todo lo del Padre es bien pensado. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fíjense, el Padre todo está bien pensado y bien planeado. Él es la perfección, exactamente. Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Les va a dar la tierra prometida que estaba ocupada. A nosotros nos la va a dar en el futuro y hoy está ocupada por muchas personas que niegan al Eterno, que son ateos, que están promoviendo falsos dioses. Pues los va a sacar a todos de allí y a nosotros nos va a llevar a la tierra prometida. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. ¿Por qué los va a sacar? Porque sirven a otros dioses y esa es la tierra. Y Yahweh, ¿qué dijo? Yo soy el dueño de la tierra. Y por último, en el capítulo 24. El capítulo 24 es casi una repetición del capítulo anterior, de los anteriores. Dijo el Eterno a Moisés, sube. Otra vez está dando la instrucción de la subida al monte. Lo que pasa es que ahora está como más explicado lo que pasó. Y miren cómo termina esa subida al monte. Recordemos que en Éxodo 19 nosotros vimos alguna parte de esta instrucción. Sube ante Yahweh, tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis a lo lejos. Entonces, sigue diciendo, pero solo Moisés se acercará al Eterno, y ellos no se acercarán. Dijo en Éxodo 33, por ejemplo, le dice el Eterno, no podrás ver mi rostro. O sea, Moisés se va a acercar al Eterno, pero nunca puede ver su rostro, porque si lo viera, moriría. En Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo las palabras que de Yahweh, todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos las palabras que Yahweh ha dicho. Nace Benisma, otra vez, haremos lo que el Padre ha dicho. Vuelvo y les pregunto como en la porción pasada, ¿eso es de verdad? O usted le dice hoy al Eterno, haremos como Yahweh ha dicho, pero sigue falsos dioses. Pero va detrás de los hombres, pero va detrás de todos los agüeros y sortilegios de los hombres. Nosotros tenemos que tomar una decisión que es sencilla, es seguir al Eterno. Entonces nos sigue diciendo acá en el verso 4, y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Fíjese, él escribió todas las palabras de Yahweh. Todas. Eso de que existe la Torah oral, eso no es verdad, porque ni siquiera, hay muchas cosas que se contradicen. Ahora, fíjese, edificó el altar con las 12 columnas de las 12 tribus de Israel. Recuerden, entonces, ¿qué pasó con Efraín y Manasés? Que están en la tribu de José. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos de becerros como sacrificio de paz. Y fíjense lo que hizo Moisés. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones
y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Imagínense esto, tomó la sangre del sacrificio en tazones, la esparció y esparció la otra mitad sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Le leyó todos los mandamientos a oídos del pueblo. Y el pueblo dijo otra vez, nace Benisma, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Pero fíjense, ¿cuánto les duró ese nace Benisma? No les duró nada, porque se estaba demorando. Moisés de regresar del monte, ya se fueron detrás de los ídolos de los becerros de oro. Lo mismo de hoy, el Padre nos llamó de regreso, al, como vimos en la profecía de Isaías y de Miqueas, volvimos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, a aprender la Torah, y sí, escucharemos y obedeceremos muy contentos, pero ya muchos se fueron detrás de los falsos ídolos. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, que dijeron, nace Benisma. Y entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros. Esto en ese primer pacto en el Sinaí. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Lo mismo, absolutamente igual, porque está sellando el nuevo pacto. En Mateo 26, 28 dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marco 14, 24, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En Hebreo 9, 18 nos relata lo que pasó en este tiempo del Éxodo, en donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y hoy se nos dice que no, que la práctica de rociar al pueblo con sangre, eso era pagano, mentira. Ahí está en la palabra, está bien claro, dice, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Muchos pretenden quitar la muerte de Yeshua en la cruz y quitarle el valor de la sangre derramada en la cruz, pero no se puede. Dice, porque habiendo anunciado Moisés los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Que rociar al pueblo con sangre era una práctica pagana? No, la palabra lo dice muy claro que no. Entonces dice, y además de esto, roció con la sangre el tabernáculo y roció los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la Torah con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión o se hace remisión de pecado. Primer pacto y el pacto nuevo. Ahora ya nos están diciendo que no hay pacto nuevo, que eso es cuando Yeshua vuelva. No es verdad. Yeshua dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Yeshua selló el nuevo pacto. Y cuando ellos fueron rociados con la sangre, ¿qué vieron? Vieron al Dios de Israel. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Fíjense qué hermoso. Nos dice que vieron al Dios de Israel, pero un momentico, que ahí es espíritu. ¿Cómo pueden ver un espíritu? Y un espíritu no tiene pies. ¿Quién estaba sentado sobre el trono? Yeshua, la imagen visible del Elohim invisible, como dijo Pablo. La imagen visible. Cuando ellos voltearon a mirar, es el Eterno el que está sentado en el trono, pero ellos están viendo su imagen visible. Y por eso dice que debajo de los pies había como un embaldosado de zafiro, como semejante al cielo cuando está sereno. Miren qué belleza, cuando el Padre lleva a Ezequiel, que vio lo mismo. ¿Y a quién vio Ezequiel? Dice que veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, lo mismo. Sobre la figura del trono, una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
parecía de hombre. ¿Quién era? Yeshua. Es que Yeshua es el Eterno. Es que si fueran dos distintos, ¿cómo se va a sentar Yeshua en el trono del Eterno? Que no hay sino uno. Ya nosotros lo repetimos, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Uno solo, Yahweh, uno es, no hay dos dioses, no hay tres, eso todo está por encima, solo por seguir enseñanzas de hombres. Pero ¿qué vio Ezequiel? Vio la semejanza de un hombre sentado en el trono del Eterno, con apariencia como de bronce refulgente, de fuego dentro de ella en derredor, el aspecto de los lomos para arriba y para abajo, y vio que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. Se parece al arco iris el que está en las nubes el día que llueve, así como era el resplandor. O sea, vio el trono con el arco iris que representa toda la autoridad del Padre sobre el trono. ¿Y a quién estaba viendo? Al Eterno. ¿Pero quién era el que estaba en la visión? Yeshua, como en la forma de un hombre. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron al Eterno y comieron y bebieron. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, sube al monte, espera allá y te daré las tablas de piedra y la Torá y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Olvídense de eso de la Torá oral, que pasó oralmente. Ustedes saben lo que sucede, cómo se distorsionan las cosas. Moisés dijo, las escribí. El Eterno dijo, se las voy a dar, voy a darle los mandamientos escritos para que se los dé al pueblo. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos nosotros. Y aquí que Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos, ellos van a quedar encargados, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Yeshua. ¿Por qué sabemos? Porque él mismo lo dijo. Y es que yo le creo a Yeshua. No, yo no, nunca me estoy inventando nada. Yeshua dijo, te doy gracias, Padre, por aquella gloria que he tenido contigo desde antes de que el mundo fuese. Cuando Moisés le dijo, déjame ver la gloria, el Eterno cubrió a Moisés en la hendidura de la roca. Y Moisés vio que caminaba frente a él la gloria del Padre y dice que no le vio el rostro, pero que le vio la espalda. ¿Quién era? Yeshua. Yeshua, la gloria de Yahweh. Dice, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Por 6 días ellos tuvieron la revelación, la presencia de la gloria. Y ya al séptimo día, entonces llama al Eterno de en medio de la nube. Ahora, ¿qué veían entonces los hijos de Israel? Recuerden, habían entrado en ese pacto con el Eterno. ¿Qué veían? La apariencia de la gloria de Yahweh. Era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué vimos que vio Ezequiel? Como fuego alrededor de la figura del hombre que estaba sentado sobre el trono. Dice, vieron los hijos de Israel la apariencia de la gloria de Yahweh como fuego abrasador. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 40 es como el plan perfecto, son los 40, como los mismos 40 años que después van a estar en el desierto. 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Yeshua en el desierto? Cuando donde se encuentra con el enemigo y empiezan lo que nosotros hemos llamado las tentaciones, 40 días y 40 noches. Una por una, es que el pueblo en el Sinaí es igual al pueblo en el monte de la en el monte de las bendiciones donde Yeshua explicó toda la Torá. Estamos hablando del antiguo pacto, estamos hablando del nuevo pacto, estamos hablando de que aprendamos de los errores del antiguo pacto para no caer en este momento.
Moisés entonces estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Solo Moisés pudo entrar. Josué lo esperaba en el camino. Aarón y los hijos y los 70 ancianos más abajo con el pueblo de Israel. Todos tenemos un grado de acercamiento al Elohim de Israel muy diferente. Josué es la sombra profética del Mesías. Los sacerdotes están en el lugar santo, el pueblo está en el atrio. Siempre hay una forma diferente de acercarnos. Pero ¿cuál es la noticia más hermosa? Que cuando ya Yeshua murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, o sea que fue el Eterno el que lo rasgó y nos dio a nosotros acceso al lugar santísimo a través de Yeshua. Al Santísimo. ¿Por qué? Porque Yeshua es el que está sentado frente al trono, está en el lugar santísimo, está sentado frente al trono como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, pero ya no solamente en el día de Yom Kippur, sino cada día, en cada momento, intercediendo por nosotros. Por eso dijo Yeshua: solo por mí se puede llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre, al lugar santísimo, sin Yeshua. Usted no puede decir, el velo se rompió, entonces nosotros tenemos acceso al Padre. No, solo a través de Yeshua, porque Yeshua es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Hoy no hay sumo sacerdote levítico, ni lo va a haber cuando haya templo. Yeshua es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, el que interviene por nosotros, el que nos dijo, lo que ustedes le pidan al Padre, en mi nombre, él lo hará. Él lo hará. Nosotros hoy tenemos un acercamiento al Padre a través de Yeshua, como no lo tuvo el pueblo en el primer pacto. Así que con esta promesa y con todas estas revelaciones terminamos esta porción. Y yo espero de verdad que sus corazones vuelvan a Yeshua. Sin Yeshua, sin el ángel de Yahweh delante de ustedes, ¿qué podemos hacer en este tiempo tan peligroso que no sabemos ni todo lo que están planeando contra nosotros el enemigo? Allí es donde verdaderamente hay salvación, allí es donde nosotros encontramos libertad. Él pagó el precio por nosotros, Él nos compró, nosotros nos quedamos con Él de nuestra propia voluntad y le dijimos, todo lo que nos digas haremos, escucharemos y haremos, ¿cierto? Eso espera, yo espero que eso sea verdad y no que solamente lo lean para seguir la enseñanza de los hombres y de falsos dioses. Que el Padre nos bendiga, nos guarde, ponga la Torah en nuestro corazón y nos haga sal y luz del nuevo pacto. Que podamos defender el nuevo pacto, que podamos darle una enseñanza coherente y lógica a la casa de Israel que todavía está en la iglesia. Porque si nosotros lo estamos llevando a cosas extrañas, pues ¿qué estamos haciendo? Nada. Pero nosotros sabemos, nosotros tenemos a Yeshua, nosotros pusimos la oreja allí clavada en la puerta y Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Padre nos bendiga y nos guarde y para todos que tengan un Shabbat lleno de bendición. Shalom, shalom para todos.